cada semana en la multiplataforma de Multimedios Puebla, que abarca obviamente Telediario, Milenio.com y El Milenio Impreso, estamos invitando a actores de la vida política de Puebla y de todos los partidos, tanto del PAN, del PRI, de Morena, del PT, de todas las fuerzas políticas que hay en la entidad. Y arrancamos este ejercicio de cara también al ajedrez político que se mueve continuamente y más de cara al 2024. Y me da muchísimo gusto recibir en el estudio de Telediario a Eduardo Alcántara. Él actualmente es el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional todavía, porque habrá cambios en marzo, y pues un miembro activo del Partido Acción Nacional. Diputado, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte. Igualmente, gusto saludarte. ¿Cómo anda? ¿Cómo va el PAN? ¿Cuál es el panorama en este momento, el diagnóstico que nos darías de tu partido aquí en Puebla? Mira, el PAN tiene una plataforma previa de la elección anterior que nos ha fortalecido en la zona metropolitana. Uh-huh. Eso nos hace que hoy actualmente el PAN esté gobernando el 45% de la población del estado. Si bien nos ayudan a ganar yardas o ir ganando terreno, nos falta todavía para llegar a la cobertura estatal, pero sin duda estaremos trabajando fuertemente para la elección a gobernador, que se dará en el 24. Yo creo que en este momento, sin duda, el candidato más posicionado es Eduardo Rivera, quien debería de perfilarse para llegar a la candidatura al gobierno del estado. Y yo veo que sí vendrá una alianza opositora en Puebla, que la Alianza Va por México acabará aterrizando en el estado. Y bueno, tendremos que ver, y en el escenario de la alianza opositora, creo que tenemos que pensar más allá de perfiles, o decir yo quiero, me toca, o a fuerza tengo que ser yo. Tenemos que buscar o un ciudadano o un integrante de los partidos de la alianza que sea el más competitivo para cada cargo, El más competitivo para gobernador, el más competitivo para alcalde, el más competitivo para diputados, de tal manera que esto sume. ¿Esto cómo se logra? Digo, porque me imagino que hay perfiles, alguien que puede conocer muy bien su municipio, pues que vaya de alcalde, y otro que tenga ya experiencia en términos legislativos, pues que vaya para un congreso, ya sea local o federal, pero ¿cómo se puede lograr? Sí se puede lograr. Mira, se puede lograr partiendo de algo. Primero, los que están en el gobierno tienen que hacer un buen gobierno. Porque es la premisa que te permite o al menos buscar la reelección en los gobiernos municipales, al menos si haces un buen gobierno, o de ahí poder escalar lo suficiente a un cargo subsecuente, ¿no? Por otro lado, también los que estamos en una labor legislativa tenemos que estar haciendo nuestro trabajo, y hay una cosa más importante, tenemos que estar ganando terreno en la calle, es decir, el panista debe dejar los cafés políticos en los cuales nos queremos repartir las candidaturas, decimos aquí el fulano, acaba fulano. Tenemos que andar conquistando almas, porque la gente está harta de la política, la gente no creía en los políticos y piensa que somos iguales sin importar el color. Entonces, si no generamos esa confianza hacia afuera, difícilmente vamos a poderla construir. Y lo que tiene que hacerse es, primero, que cada quien que decida a dónde va, que levante la mano, que se ponga a caminar, que el partido mire a todos, y quienes sean las mejores alternativas son aquellos que deben ir a cada una de las consignas. Y habrá algunos que a lo mejor no les llega a alcanzar, pero lo que traen es suficiente en la misma circunscripción territorial para apoyar en otra cuestión. Claro. En una diputación, en una regiduría, en lo que sea, pero lo importante es que todo el mundo esté trabajando y no estén esperando la bendición divina. La maldita señal que luego no llega, dicen. Es importante eso porque la gente cada día cree menos en la política. Y entre más alejados nos vean, más difícil va a ser la brecha para la oposición poder recuperar. ¿Tú estás entonces a favor de una alianza con el Partido Revolucionario Institucional aquí en Puebla? Sí, estoy a favor de una alianza que también vaya en función de privilegiar la competitividad y no el acuerdo en la mesa nada más. Okay. Porque hay quien dice, si me toca esta, entonces me toca también esta, ¿no? Ese planteamiento que hace el PRI de, si les toca la gobernatura al PAN, nos toca la alcaldía al PRI. Ajá. Pues no es tan simple, es un argumento muy simplón, muy rapaz, porque para ganar la capital se requieren cerca de 350 mil, poco más de 350 mil votos, y el PRI solo tuvo 50 mil votos en la última elección, y la anterior de Memo de Loya solo 80 mil. Entonces, sí nos ayudan a ganar, pero no les alcanza para encabezar en este momento. O sea, que no anden pidiendo como si de veras fueran el expartidazo. Pues es que, bueno, ya no es el gran expartidazo, ¿no? Y también el PRI trae muchos negativos en la zona urbana. Entonces, ¿qué hay que hacer?
que si alguien del PRI quiere también, pues que levante la mano también, que camine y lo medimos. Oye, ¿el PRD les es útil o ya no tendrían que estar en esta ecuación? Mira, el PRD, yo sé que la dirigencia nacional y estatal han tenido pláticas con ellos. La última elección nos dejó mucho que desear, a duras penas llegaron al 3%. Yo he señalado y algunos se han molestado conmigo que el PRD no es equipo, es equipaje, hay que andarlo cargando. Y la verdad, pues no ayuda de mucho. Uh-huh. Pero bueno, algo ayuda, ¿no? Y también, porque luego dicen, nos han tratado muy mal. La elección pasada le dieron 5 distritos federales, ¿no? Sí, claro. Entonces, no se le ha tratado mal en la alianza, ¿no? Más bien es que los candidatos que pusieron no dieron los resultados que ellos esperaban. Sí, claro. Y también le quedaron a deber a la alianza, ¿no? Por último, ¿qué viene para Eduardo Alcántara? Pues mira, yo decidí también, como lo había platicado de anticipación en los medios, a la mitad de la legislatura dejar el cargo de la coordinación. Ahora estará Rafael Micalco al frente de la coordinación, ya fue acreditado ante los órganos del Congreso a partir del 16 de marzo. Y eso me permite tener un poco más de tiempo. Como saben, pues tengo un bebé recién nacido, quita tiempo, le demanda y estoy feliz pasando tiempo con mi hijo. Y entonces tenía que quitar tiempo de algún lado para seguir haciendo proyecto político. Entonces decidí desafanarme del Congreso para no sacrificar a la familia. Y por otro lado, pues ahora estaré caminando. Prendí hoy en la mañana mi Waze y dice Juan de Palafox número 14. Uh-huh. Y voy caminando para esa dirección, ¿no? Ah, bien. Entonces bien. Vamos a ver. Y yo lo he dicho, ¿no? Apenas me reuní también con Mario Riestra, que tiene la misma intención. Uh-huh. Le dije, mira, esto es muy simple, caminemos, veamos quién tiene la mejor medición y el que sea la mejor propuesta para el partido, pues que aporte lo mejor para Puebla. Queda, no lo traes en el radar la reelección, por lo menos en el Congreso. Mira, pues estás enfocado a Charlie Hall. Estoy enfocado al Palacio del Charlie Hall, como le llaman algunos, ¿no? Por su arquitecto, creador. Pero estoy caminando hacia Juan de Palafox número 14, veré qué sucede. Si al momento de la medición alguien saliera más alto que yo, pues yo pondré a disposición del partido mi capital a ver de qué sirve y de qué manera podemos seguir caminando. Bueno, pues gracias Eduardo Alcántara por haber venido a Telediario. Estaremos muy pendientes del Partido de Acción Nacional y de todos los partidos. Cada jueves tendremos aquí un actor de la vida política de todos los grupos de cara a esto que ya viene. Estaba a la vuelta de la esquina el 2024. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos con más información. Anabel.